Buenas tardes, desde la taberna Soy de Platero, de aquí de María Auxiliadora, de vuestra casa, vamos a elaborar otra recetita sin gluten. En esta ocasión vamos a hacer una receta, bueno, que nos han preguntado muchos amigos, ¿no? Que la verdad nosotros no la tenemos en carta, pero hay muchos sitios que sí que la tienen y es un plato muy cordobés, ¿no? Que es la mazamorra cordobesa, ¿no? Digamos como es la base del ajo blanco, ¿no? Lo mismo que la base, de, entre comillas, del gazpacho sería salmorejo, entre comillas, pues esta sería la del ajo blanco, pues sería esta mazamorra, ¿no? Los ingredientes, pan, ¿eh? En este caso, pan sin gluten, porque es para celíaco, vamos a poner para que sea esto para celíaco, ¿vale? Ajo de Montalbán, por supuesto, ¿eh? Que sigue en feria, ajo de Montalbán, que ahora en julio es cuando en pleno, aceite de oliva virgen extra, mitad, y la otra mitad, aceite de refinado de girasol, ¿eh? Porque todo aceite de oliva extra es demasiado fuerte, ¿no? Se queda demasiado fuerte, ¿eh? Entonces hay que mezclarlo con aceite de girasol. Almendra, 200 gramos, ¿eh? Las medidas son un poco estándar básicas, no se pueden variar menos almendra, más, en fin, son. Y de pan aproximadamente, pues unos 200 gramos, ¿vale? Calculando, ¿bien? Este tiene 700, la mitad tendría 450, pues una cosita así. Serían más o menos unos 200 gramos de pan, ¿verdad? Una cosita así sería unos 200 gramos de pan. Le vamos a quitar lo vamos a dejar nada más que la miga. Este pan sin gluten lo hacemos nosotros muy rico. Este es muy esponjoso, muy esponjoso. Le quitamos la corteza, la dejaremos para rallarla, para pan rallado. No la vamos a tirar ni mucho menos. Así. Normalmente se suele hacer con gluten, con pan de molde, ¿no? A mí no importa echarle pan buenecete, ¿no? Sin demasiado, bueno, así estaría muy bien, ¿vale? Bueno, pues lo cortamos así, el pan, o lo desmigamos, está muy tenito, este pan lo hicimos anoche, y queda muy bien. ¿Ven? Así, lo troceamos y lo vamos a echar en este cacharro más grandote para poder trabajar bien. Le vamos a ayudar con un poquito de agua, ¿vale? También, para que nos ayude un poco a ligar esta salsa espesa, que es una mazamorra, ¿no? Así. Huele el pan. ¡Uf! Huele de maravilla, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué pan más rico hemos conseguido! La receta también la tienen ustedes en YouTube, ¿eh? En YouTube Manolo Bordaro, es la receta del pan. La receta del pan con masa madre, ¿eh? Pan divino. Divino, divino, ¿vale? Bueno, pues dejamos aquí reservadito el pan, vamos aquí que no estorbe, por aquí, y vamos a pasar entre por aquí, por quitar los piquitos, y vamos a ir poniéndole también la almendra, 200 gramos de almendra, 180 de aceite, hemos dicho, combinado, vamos a poner un poquito de agua, para que vaya remojando un poquito el agua, un poquito el pan, unos 150 centilitros más o menos, después si hace falta más, pues echamos un poquito más, ¿vale? El ajo, un ajo no demasiado grande. Le quitamos la parte de la semilla, que no sepa después. Yo no se lo voy a echar, le voy a echar como así, como 4 gramitos o así. Un ajo grande puede pesar 5 gramos, una cosa así. Y para darle un poquito de su dulzoncito, le vamos a poner, cortar por aquí, un poquito de manzana le vamos a poner. Poca, pero vamos a poner un poquito de manzana para darle un poquito de dulzón. Después la guarnición de la mazamorra es muy variada, se puede poner casi que lo que uno quiera, ¿eh? Desde unas pasas, por supuesto manzana, ¿eh? Una viruta de jamón se le puede poner. Después le pondremos hasta anchoa, hay quien le pone, algunos compañeros de la hostelería le ponen atún, ventresca de atún, también le va muy bien. Cualquier cosa que se le ponga a la mazamorra está bien, un complemento bueno, ¿vale? Bueno, le ponemos también el aceite. No hemos dicho nada de la sal, pero siempre sal, unos 5 gramitos de sal, será una cucharadita, más o menos, 5 gramos, una cucharadita, ya vamos probando el gusto.
Y ahora lo que sí es un poquito de paciencia para moler, ¿no? Esto ya es cuestión de moler, moler. Si quiere funcionar esto. Si no, es cuestión de cambiar. Esto, ahora. Esto ya es cuestión de moler, moler, moler. Ahí. Me queda muy bien. He pedido este vaso grandote para que no nos manche. Vamos, una cosita así también nos podría valer. Pero digo, por si mancha, que no nos manche mucho la chaqueta, que nos sirva por una vez por lo menos, ¿no? Pues esto es así de simple, ¿eh? Esto es moler, moler, moler. Si vemos que se nos quema, se calienta un poquito la turmis, pues la dejamos descansar un poquito, ¿vale? Tenemos que acá, ahí. Bueno, como de ruido no podemos hablar mucho, yo muelo, 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 muelo y ahora, pues, ahora nos vemos, ¿vale? Bueno, yo creo que ya está bien. Hemos estado bastante rato, dale, 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 que te pego, bastante, bastante rato. Y le hemos metido casi medio litro más de agua, unos 400 centilitros, mililitros de agua. Bueno, no ha quedado muy cremosito. Normalmente la mazamorra se suele servir en cacharros de... en cazuelitas, ¿no? Nosotros vamos a ponerlo aquí. Pero vamos, para que vean ustedes las posibilidades de guarnición que se le puede poner, ¿no? Que son mil, vamos, son casi lo que uno le guste. Parecido, similar al salmoreo, ¿no? Se le pueden poner infinidad de posibilidades, ¿no? Pues de guarnición, como dijimos, le podemos poner, si queremos, una anchoita. Sí, tenemos una anchoita de guarnición. Mira, así, muy rica. Así. Ahí. Anchoita con un ajito negro que le va también muy bien, el ajo negro de Montalbán, sin troceadito, pedazo no demasiado grande, ¿vale? Así, eso, aquí su ajito negro de Montalbán, lo muy bien, meloncito también le iría muy bien, el melón, así. Meloncito, por supuesto su jamón, jamón como no, jamón levado, jamón del valle, de los pedroches, un poquito de atún, manzana, por supuesto, ya se pone aquí, manzanita, levate muy bien, sin cortar daditos, la manzanita. Voy a poner un ajo negro para que decore la manzana. Aquí, bien. Sus chorritos así, de oliva bien extra, por supuesto. Aceite, eso. Quizás más, un poquito más aceite de azos que de oliva, ¿vale? Y bueno, pues la imaginación, lo que ustedes le quieran poner. Un plato muy cordobés, muy fresquito, para el verano. Venga. Pues nos despedimos de ustedes, invitándolos a que pasen por aquí. Y si te han pedido alguna receta, pues nada, en nuestro canal de YouTube. Si se suscriben, siempre les llegará la nueva. Venga, gracias.